Porque para el 8 de abril, que es un día de eclipse extremadamente excepcional o especial para México, ¿de acuerdo? Y vamos a conversar sobre ello, como un eclipse del año 1325, un eclipse que cruza México, es el punto de partida de la fundación de la cultura azteca. Y bien, este eclipse del 8 de abril de 2024 puede ser el punto de partida de un nuevo México. Bien, con la nueva juramentación presidencial, que no va a ser en diciembre, sino va a ser el 1 de octubre. Hay un cambio, digamos, aquí de las preferencias electorales.